Estas armas de fuego, así como las máscaras que al parecer eran utilizadas por los delincuentes en Bello para cometer homicidios sin levantar sospechas de su identidad, hacen parte del material bélico incautado por las autoridades. Se ha logrado en las últimas horas la captura de siete delincuentes pertenecientes al grupo delincuencial Pacheli y el Mesa, los cuales se encuentran en confrontación por la adquisición de las rentas criminales del mismo municipio, asimismo la incautación de siete armas de fuego, un silenciador, proveedores y diferentes municiones para la misma. Con este decomiso asciende a 27 el número de armas de fuego incautadas en Bello para un total de 170 en todo el Valle de Aburrá durante el 2020. Nos da a pensar que el inicio eh, o el origen principal es los Estados Unidos ya que son armas eh, originales, no legales, pero sí originales que entran eh, ilegalmente al país. En lo que va corrido del año, 17 homicidios se han registrado en este municipio del norte del Valle de Aburra.